Obradoiro logrou un triunfo contundente de prestixio ante o vixente campeón da ACB. O Valencia caeu no Sar por 19 puntos de diferenza. Hoxe vimos a mellor versión do Obradoiro desde a liña de 3. Anotou 15 triplas de 22 intentos. Especialmente atinado estivo Alberto Corbacho. Foi un deses partidos soñados. Unha noite máxica de básquet do Obradoiro para destrozar a un dos grandes da liga. A un equipo que levaba 6 anos sin gañarlle. Os santiagueses anunciaron as súas intencións desde o primeiro ataque. Nemanja Radović asumiu a responsabilidade para colocar un parcial de saída de 8-0. Os valencianos buscaron a Tibor Place para volver ao partido, que entrou nunha fase de igualdade no marcador, con intercambio de canastras, pero sempre coa sensación dun Obradoiro coral, controlando o tempo do partido as dúas porcentaxes de acerto altísimas desde a liña de 6-75. De pronto apareceu Alberto Corbacho. Nadie como él é capaz de erguer o Sar. Volveu o Corbacho letal, o Corbacho imparable para as defensas contrarias. Corbacho rememorou tempos pasados para levar o equipo a unha victoria fantástica por 19 puntos de diferencia ante o actual campeón da liga. O balear foi sor 20 puntos nunha serie de 6 triplas de 7 intentos. Ao final, o seu nome volveu a retumbar no Sar. Yo cada vez me estoy encontrando mejor y lo que he dicho de principio de temporada, físicamente pues no estoy al 100%, pero bueno, estoy mejorando y yo lo que intento es ayudar al equipo lo mejor posible. Bueno, lo que mejor se hace es meter el triple, ¿no? Aquí ya me conocen y bueno, a partir de ahí pues ayudar y como te he dicho, el trabajo del equipo ha sido excelente desde el primer minuto con deseo de ganar y lo hemos conseguido.